par de años que el Ministerio de Salud Pública reconociera que, bueno, había tenido, su salud había sido afectada por agroquímicos. En el caso nuestro, como organización de la sociedad civil, lo que hacemos es acompañar a los vecinos, que, bueno, lo nuestro termina en este caso por acá, ¿no? Donde obtuvimos el reconocimiento del Ministerio de Ganadería, que confirma lo que nosotros señalamos, respalda nuestra preocupación, nuestra denuncia, y bueno, aquellos vecinos que de alguna manera quieran seguir el trámite pertinente en estos casos por su afectación, porque hay apicultores afectados, hay huertas afectadas, lo siguen, y a veces nosotros canalizamos un apoyo de la Institución de Derechos Humanos, que es un organismo donde hemos encontrado respuesta, una institución donde hemos encontrado respuesta en estos temas, ¿verdad? Ahora, digo, el Ministerio, ¿qué medidas toma con los que provocan ese tipo de fumigación en estos lugares? Digo, porque me imagino que ahí debe estar el tema central. Las aplicaciones con agroquímicos en la cuenca de la Laguna del Cine, en Paso Picón. ¿Cuántas familias afecta esta situación actual en Colonia de Juncal, Marcelo? Nosotros tenemos, recibimos la preocupación, bueno, acompañamos a cuatro vecinos que habían sido afectados, o que manifiestan que tienen problemas con el olor y en algunos casos la deriva ha causado mortandad de abejas en algunos de estos vecinos, de estas viviendas que están en esta zona rural, digamos, a 4 kilómetros de la ciudad. Muy bien. Parece... Sí. La colonia Juncal está, quizás aquellos que no conocen, a 3 o 4, no más de 4 kilómetros de Termas de Almirón, a 3 kilómetros de la planta potabilizadora. Está todo en un radio de 4 kilómetros, donde también hay una escuela agraria con internado, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a nosotros, y es nuestra lo que señalamos hace desde el 2008, como te decía anteriormente, es la planta potabilizadora y agua en este caso, ¿no? Seguimos. Hoy, a 5 o 6 años de reclamo, estamos prácticamente como al comienzo. Todavía no tenemos una zona de exclusión para las fumigaciones con agrotóxico en la planta potabilizadora de,
del arroyo Guayabo, que es lo que venimos reclamando los vecinos de Guichón hace años, ¿verdad? Se han hecho reuniones en el Ministerio de Ganadería, hemos trasladado nuestra preocupación a la Comisión de Salud y de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, de Diputados, en el año 2012, pero no hemos tenido respuesta. Y se han, ahora digo, desde la Junta Departamental hemos presentado alguna moción que tiene que ver con eso, de buscar una zona de exclusión para las plantas potabilizadoras en el departamento, que no son tantas, son dos nada más que tenemos en Paysandú. En la planta potabilizadora sobre Ruta 90, la de Guichón concretamente, se aplica 70 metros. Hay días de viento que seguramente la deriva llega a las piletas de acantación, que son a cielo abierto, que también nosotros hemos planteado esa preocupación. Y también la cuenca del arroyo, ¿no? Que allí se aplica... la normativa de servicio agrícola marca 10 metros, ¿verdad?, de los cursos de agua. También nosotros creemos que esa distancia es un poco, es ridícula. El objetivo de estos viajes de familiarización son poder potenciar el trabajo a nivel regional turístico, y para eso, bueno, se invitaron en este caso específico a operadores turísticos de la región y a medios de prensa también locales y regionales, con el espíritu, digamos, de seguir generando una red de trabajo y tratar de consolidar todo lo que tiene que ver con productos turísticos de la región.
Nos pasa inclusive con la misma gente de Paysandú, cuando salimos, por ejemplo, en estos viajes de familiarización a recorrer los montes del Quehuay o otras zonas de atractivo, en este sentido, por el lado del turismo naturaleza, mucha gente queda sorprendida, maravillada de lugares que en realidad no conocían o que no se han difundido tanto históricamente. La apuesta de la Dirección de Turismo del Gobierno Departamental es poder potenciar otras ofertas turísticas más allá de lo que tiene que ver con las termas, ¿no? En realidad las termas de por sí es uno de los grandes valores que posee Paysandú a nivel turístico, pero creemos que hay otras cosas para complementar la oferta termal que tiene que ver, por ejemplo, precisamente con el turismo de naturaleza, el turismo histórico-cultural. Es muchísimo el valor patrimonial o histórico que Paysandú posee. Y bueno, y un poco se trata de eso, ¿no? Tratar de complementar la propuesta termal, no morir solo con las termas, sino también potenciarla con otras ofertas, circuitos y propuestas turísticas que hay alrededor de las zonas termales, ¿no? En este caso, en este viaje reciente, nosotros visitamos, pudimos conocer algunos senderos de la mano del grupo local de turismo de Guichón, pero también ahí hay otro circuito más allá de naturaleza que tiene que ver con lo histórico, como es el caso de la tapera de Melchor La Cuenca o todo lo que tiene que ver con la historia del pasado indígena. Y en el caso de Guaviyú, queremos también impulsar todo lo relacionado con la zona del Saladero, los palmares de Quebracho, que creemos que también es muy rico, ¿no? Tenemos la meseta también, por supuesto, con el centro de interpretación recientemente inaugurado allí. Así que bueno, creemos que estas instancias, como otros programas o propuestas que estamos tratando de impulsar, estoy hablando del turismo social, por ejemplo, para poder generar que el ciudadano de Paysandú pueda empezar también a circular y a conocer su maravilla arquitectónica, paisajística. Todo eso va con el rumbo, digamos, en vistas a tratar de lograr con el correr de los años también que el objetivo del turismo en Paysandú se consolide como un sector de mayor importancia para el departamento, para el desarrollo del departamento. ¿Cómo era Jaladiet? No. Jaladiet. 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 Entonces acá estamos con el equipo de cocina que estaba preparando. ¿Cómo se dice? ¿Varenike o Varenke? Varenike. Varenike. Y básicamente, ¿cómo se hace? ¿Es como una empanada? ¿Es una empanadita? Es una empanadita. ¿Esto ya todo tiene crema? Con ricota. No, es una empanadita. Con ricota. Ricota de hecho. Después se rellena la empanada, ricota y huevo. Ahí va. Ahí menta. Y después lleva un complemento afuera. Crema doble. Bien. Bárbaro. Y en este sí. Muy bien, muchas gracias. Y acá están las señoras sirviendo. Ahora lo que estamos viendo es el piró. Es un postre muy tradicional de San Javier.